Y comenzamos a juntarnos, a guitarrear, a tocar, a hacer canciones, hasta que nació la idea de juntar todo esto que estábamos trabajando en un material, y nació este disco justamente con ese objetivo, que se llama Fusionados, porque la idea es mezclar géneros, ritmos, canciones de a dos, ¿no? Ese es un poco el objetivo del trabajo. Estamos felices porque es un trabajo que nos ha tomado casi 3 años, ¿no? 3 años realizarlo. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay in my toes and eyelashes. ¿Les interesa hablar del apoyo que han recibido de nuestros todos? Sí, lo presentamos en el Centro Cultural Ricardo Palma de la Municipalidad de Miraflores y nos acercamos a Relaciones Exteriores. Entonces, gracias a ellos nos están apoyando y, bueno, primero lo escucharon, les agradó, y hoy podemos decir que hay un disco nuestro en cada una de las embajadas, en cada una de las 130 embajadas. Estamos haciendo los tratos con entidades culturales en el extranjero para poder presentarnos, ¿no? Definitivamente la embajada en cada sitio nos va a apoyar. Claro. Vamos a tener un apoyo, un respaldo, ¿no? No necesariamente económico, pero sí vamos a tener el apoyo a nivel de prensa, a nivel de la misma institución, que eso ya es bastante, vamos a salir representando al país, ¿no? Claro. Y eso es importante. Hemos hecho contacto con los institutos culturales norteamericanos en el extranjero. Estamos intentando hacer el contacto con los centros culturales japoneses en el extranjero, ya que todos tienen auditorio y todos tienen movimiento cultural. Una vez que podamos coordinar estrechamente esto, vamos a hacer una presentación en Lima previa al viaje, claro, previa a la gira, ¿no? Porque la idea es salir a los 9 países de América del Sur a presentar el disco. Ah, eso sería genial. Posteriormente ya cruzaremos el charco, que va a ser mucho más difícil, ¿no? Claro, pero imposible. Ojalá se pueda. Yo creo que sí. Sí, este año va a ser, este año va a ser todo. All I worship and adore in other words, please be true. Cierto, en el disco hay muchos músicos que nos apoyan. La propuesta es como ustedes la ven. Es Patricia, claro, estoy yo, y bueno, y usamos una caja rítmica donde yo tengo programado festejo, las dobles, pero es muy poco lo que la uso. Lo uso para que la gente afuera reconozca, ah, bueno, esto es festejo, claro, ah, bueno, esto es vals, esto es lando. Pero realmente los temas van con voz y guitarra. O sea, recién estamos como que armando un poco el panorama, pero la idea nuestra era tener al hijo, ¿no? Claro, el hijo prodigio. Sí, para nosotros era más importante. Y bueno, y el resto lo estamos construyendo un poquito. Es que es difícil, ¿no? Es duro cuando uno no lo hace, digamos, como artista, ahorrando, juntando, con el apoyo de la familia, con el apoyo de los amigos, ¿no? Es complejo, ¿no? Siempre son proyectos que toman de 2 años para adelante, porque no hay forma de hacerlos más rápido, ¿no? Información del disco, ¿dónde lo puede comprar la gente? Bueno, ahorita nosotros estamos recién, hemos hecho un poco al revés, ¿no? Hemos hecho primero el disco y estamos creando la página web, pero de todas maneras pueden ya entrar, es www.patriciafuertes.com.pe, esa es mi página, pero pueden encontrarme en
en Facebook, me pueden encontrar en MySpace con mi nombre, Patricia Fuertes. ¿Y a ti dónde te encontramos? Patricia ya nos dijo todos sus enlaces. Claro, igual, a través de Facebook, David Álvarez, ¿no? Me encuentran, tengo mi página abierta siempre. Nuestra maldita pesadilla en un infierno se vuelve.